Hola, soy José. Y te quiero compartir del primer mejor día de mi vida. Fue cuando obtuve mi primer celular. Oh, está chido. Puedes jugar juegos, tomar fotos, mandar mensajes. Tiene una alarma, una brújula y lámpara. ¡Wow! Están... Bueno, es probable que ese fue el segundo mejor día de mi vida. Déjame te digo cuando realmente fue el primer mejor día de mi vida. Todo empezó cuando en la escuela tuvimos un orador invitado. Pudimos faltar la clase de matemáticas. ¡Tú respondiste correcto! ¡Muy bien hecho! Ahora, listos para el próximo reto. ¿Quién me puede decir cuántos dulces hay en este frasco? El que responda más cerca a la respuesta correcta se gana todos los dulces. ¿Quién quiere adivinar? Uno por uno. ¿Cuántos crees, Juanito? 37. Sí, muy bien. ¿María? 40. Yo digo que son 40. Bien, suena bien, Lili. Yo digo que son 60. Oh, bien. ¿Y qué tal tú, José? ¿61? Clase, por favor, sean amables. 61. Bien. Vamos a ver cuál es el número más cerca. ¿Pueden hacer ruido tambor? Y la respuesta correcta es 61. José, tú respondiste correctamente. Bien, muy bien. Hoy tenemos un invitado especial. Él es un líder en nuestra ciudad. La gente le llama evangelista, porque evangelio significa buenas nuevas. Y él trae buenas nuevas para nosotros hoy. Él sabe todo acerca de un libro llamado la Biblia. La Biblia es un libro que Dios escribió. Nos dice de dónde venimos, cómo debemos de vivir y a dónde vamos después de esta vida. Así que, démosle una gran bienvenida. Espero no sea muy largo. O aburrido. Me pregunto de qué va a hablar. De Dios. Obvio. Pues yo ni creo que existe un Dios. Tiene que haber un Dios. Alguien hizo todo esto. No sucedió así de la nada. Espero que exista un lugar donde nadie nunca muere. Hola a todos. Soy el evangelista. Yo sé que se escucha algo cómico. La palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Y sabes qué buenas noticias quiero compartir con ustedes? Más dulces para todos. ¡Grandiosa idea! ¡Dulces para todos! ¿Podemos hacer eso posible? De cualquier modo, yo estoy aquí para compartir buenas noticias sobre el cielo. Así que, tengo una pregunta para ustedes. Si murieras hoy, ¿estás 100% seguro de ir al cielo? Los escucho pensar. ¿Qué tienes que hacer para ir al cielo? ¿Ser bueno? ¿Asistir a la iglesia? ¿Ser bautizado? ¿Orar 7 veces al día? ¿Recibir el perdón de Jesús por todas las cosas malas que has hecho? ¿Cuál es la respuesta correcta? No lo sé. Es una pregunta muy difícil. Me da miedo pensar en que yo moriré. ¿Dónde iría yo? Yo no sé, pero quiero saber. Todo empezó cuando Dios creó todo. Él habló, y las estrellas y planetas fueron formados. Después hizo la tierra, los animales, y las dos primeras personas. Sus nombres fueron Adán y Eva. Los amaba y los alimentaba en un hermoso jardín. Solo les dio un mandamiento: no comer del fruto de este árbol especial. No cumplir esta regla, Dios le llamó pecado. Si ellos algún día pecaran, morirían un día. Tristemente, sí comieron del fruto de este árbol. Y luego, un día, los dos murieron. La verdad, niños, es que todos nosotros hemos pecado. Pecamos por accidente, pecamos a propósito, nadie es perfecto. ¿Te imaginas si Dios les contara a todos cada cosa mala que has hecho, dicho o pensado? Yo estaría avergonzado. ¿Tú no? Tiene que haber una paga por el pecado, por mis pecados y por tus pecados. La paga del pecado es muerte. Porque todos hemos pecado contra Dios, un día moriremos, así como Adán y Eva. Tal vez cuando seamos viejos o jóvenes. Cuando ese día llegue, y si nuestros pecados han sido perdonados por Jesús, iremos al cielo con Dios. El cielo es una ciudad hermosa, llena de luz, risa, gozo y dulces. Bueno, no estoy muy seguro de los dulces, pero me gustaría.
Niños y niñas, las buenas nuevas son que en el cielo nadie llora, nadie tiene hambre, no hay dolor y podemos vivir ahí por siempre. Las malas noticias son que si no eres perdonado, tendrás que pagar por tus pecados sin Dios por siempre. Ese lugar se llama infierno. No fue hecho para ti. Es un lugar para castigar al diablo por sus malas obras. Él ha causado muerte, enfermedades, guerras y dolor. Es un lugar donde siempre estarás separado de Dios. ¿Ah, sí? ¿Tienes una pregunta? Estas noticias son malas. ¿Hay buenas? Sí, por supuesto, sí las hay. Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para salvarnos. Él llegó siendo niño, se hizo hombre y sanó los enfermos, dio de comer a los hambrientos, enseñó la palabra de Dios y dijo a todos que Él era Hijo de Dios y les enseñó del cielo. Dijo que les haría una casa allá para que un día vivan por siempre con Él. Mucha gente le amó y le adoró. Creían lo que Él decía, pero no todos creyeron. Mucha gente lo odiaba porque les decía la verdad, que eran pecadores y habían desobedecido las reglas de Dios. No les gustó esto y se enojaron y decidieron lastimar a Jesús. Arrestaron a Jesús, aunque Él no había hecho nada malo. Lo golpearon, lo escupieron, lo latiguearon y forzaron una corona de espinas en su frente. Lo clavaron en una cruz y sangró. Jesús murió en la cruz como pago por nuestros pecados, por tu pecado y por mi pecado, por los pecados de todos. Dios dijo que solo podríamos ser perdonados si una persona perfecta, que nunca había pecado, llevara el castigo que nosotros merecemos, y eso es lo que Jesús hizo por ti, por todos. Si tú fueras la única persona en el mundo, Jesús hubiera muerto solo por ti. Él te ama. Jesús fue sepultado en una tumba, pero 3 días después resucitó. Todo lo que dijo fue verdad. Demostró que no solamente era un buen hombre, pero que Él es Dios. Ahora está en el cielo, preparando un lugar para nosotros ahí, para ti. Vamos a repasar. La Biblia dice, número 1, tú y yo hemos pecado. 2, el castigo por el pecado es separación de Dios por siempre en el infierno. Y 3, Jesús tomó tu castigo en la cruz. La Biblia dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios quiere que todos vayamos al cielo un día, y lo hace tan fácil como recibir un regalo. Todos sabemos cómo recibir un regalo. Un regalo es gratis. No tienes que comprarlo o ganártelo, solo lo recibes. Solo lo tienes que hacer una vez. Jesús es el regalo de Dios. Debes abrir tu corazón para recibirlo como tu Salvador solo una vez. Una última cosa, y después tengo que irme. Es una ilustración mía, tuya, de todos. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios. Dios no puede estar cerca de nosotros por nuestro pecado. Él es perfecto, santo. No tener a Dios en nuestra vida nos deja un vacío en nuestro corazón. Nada de lo que hagamos puede llenar ese vacío. Así que tratamos de construir un puente por medio de ser buenos, ir a la iglesia, bautizándonos, orando 7 veces al día. Nuestro corazón desea conocer a Dios y ser perdonados. Todos queremos ir al cielo, pero nada que hagamos puede ganarnos el cielo. Nuestro puente queda corto. Pero la buena noticia es que Jesús te ama y lo que hizo en la cruz construyó un puente hasta ti. Desde nosotros al cielo. Solo hay un camino al cielo y es por medio de Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay alguien que nace del lado correcto del puente? No. ¿Hay alguien que te pueda poner del otro lado? No. Esa es tu decisión. Entonces, ¿cómo cruzas? Debes creer que Jesús murió por ti y luego recibir su regalo de perdón.
Amigos, solo Cristo salva. Bueno, gracias por escucharme. Voy a estar aquí si tienes alguna pregunta. Muchas gracias por venir a nuestra clase el día de hoy. Por nada. Hasta luego. Ok, clase. Tenemos unos cuantos minutos antes que suene la campana. Pueden sentarse y platicar con sus compañeros o empezar la tarea de matemáticas. Hola, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Seguro. ¿Cómo te llamas? Me llamo José. Hola, José. Gusto en conocerte. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo recibir ese regalo? ¿Cuándo lo recibió usted? Bueno, lo hice cuando era niño. Un predicador me lo explicó. Yo había asistido a la iglesia de niño y aún fui bautizado cuando era bebé. Pero no recordaba a Jesús perdonando mis pecados. Algo tan especial, no lo podía recordar. Pero el 23 de febrero, cuando tenía 9 años, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que estaba en el lado equivocado del puente. Me arrodillé en una silla y oré a Jesús que entrara en mi corazón, que perdonara todos mis pecados y me diera el regalo de vida eterna. Nunca se me ha olvidado ese momento ni lugar, José. Nunca nadie me lo ha explicado así. Yo oro, hasta oro en mis rodillas muchas veces al día. Fui bautizado cuando era bebé, pero después de escucharlo a usted hoy, pienso que no supe pedirlo como usted lo hizo. Nunca supe si me escuchó o como usted dijo, entró a mi corazón. Así es. ¡Wow! Tengo otra pregunta. ¿Eso quiere decir que no necesito de alguien más para hablar directamente con Dios? Correcto. ¿Eso quiere decir que el regalo es gratis y solo lo tengo que recibir? Uh-huh. Oh, yo pensé que tenía que ser bueno para ir al cielo. Estoy en el lado equivocado del puente. Estoy sin perdón y sin poder entrar al cielo. Exacto. ¿Y Dios me escucharía si le pido perdón por mis pecados? Sí, lo haría. Él ha prometido perdonar a todos los que le pidan. ¿Y cómo puedo estar seguro? Porque la palabra de Dios es verdad. José, Dios nunca miente. Él cumple sus promesas. Entonces, yo creo. Yo quiero las buenas nuevas en mi vida, pero no sé cómo. ¿Me puede ayudar? Claro, le podemos pedir a Dios ahorita. ¿Ahorita? Oh, está bien. ¿Cómo? Es fácil. Te puedo guiar en oración, pero las palabras no te salvan. Tienes que creer de todo corazón. Esta es la oración que yo oré de niño. Querido Jesús. Querido Jesús. Yo creo que tú eres Dios y que hiciste todas las cosas. Yo creo que tú eres Dios e hiciste todas las cosas. Yo sé que he hecho cosas malas. Yo sé que he hecho cosas malas. Y esas cosas malas son pecado. Y esas cosas malas son pecado. Lo siento. Por favor, perdóname por todos mis pecados. Lo siento. Por favor, perdóname por todos mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y creo que tú resucitaste. Y creo que tú resucitaste. Acepto tu regalo de vida eterna. Acepto tu regalo de vida eterna. Llévame al otro lado del puente. Llévame al otro lado del puente. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Para que un día estemos juntos para siempre. Para que un día estemos juntos para siempre. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Amén. Amén. Oye, José. ¿Qué crees? ¿Qué? Tú respondiste correctamente. El mejor día. Voy al cielo. Respondí correctamente. Después te cuento. Oye, José, ¿de qué hablaba el televangelista? Oh, eso. Déjame te cuento todo lo que sucedió. Eso era yo cuando tenía 10 años. Lindo chico, ¿no? Estaba tan emocionado ese día. Ese fue el día que Jesús vino a mi vida y me cambió para siempre. ¿Y qué tal tú? ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Tú ya tienes la respuesta? Si no, puedes recibir el regalo que yo recibí, el regalo de Cristo Jesús. Lo único que tienes que reconocer es, 1. Yo sé que he pecado. 2. Sé que merezco ser castigado por mis pecados, separado de Dios en un lugar llamado infierno, para siempre.
3. Sé que Jesús tomó el castigo por todos mis pecados en la cruz y resucitó de entre los muertos. 4. Yo sé que no puedo ganar ni comprar mi camino al cielo. Es un regalo de Dios. Si tú murieras sin Jesús el día de hoy, ¿a dónde irías? ¿Tú quieres eso? ¿Dios quiere eso? ¿No te gustaría recibir el regalo que yo recibí? En un momento, voy a orar la oración que yo hice cuando yo recibí a Jesús. Tú puedes hacerlo conmigo si quieres. Ahí, donde estás, junta tus manos. Cierra tus ojos. Y ora estas palabras de tu corazón, en voz alta, después de mí. Aquí vamos. Querido Jesús. Querido Jesús. Yo creo que tú eres Dios e hiciste todas las cosas. Yo creo que tú eres Dios e hiciste todas las cosas. Yo sé que he hecho cosas malas. Yo sé que he hecho cosas malas. Y esas cosas malas son pecado. Y esas cosas malas son pecado. Lo siento. Por favor, perdóname por todos mis pecados. Lo siento. Por favor, perdóname por todos mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y creo que tú resucitaste. Creo que tú resucitaste. Acepto tu regalo de vida eterna. Acepto tu regalo de vida eterna. Llévame al otro lado del puente. Llévame al otro lado del puente. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Para que un día estemos juntos para siempre. Para que un día estemos juntos para siempre. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Amén. Amén. ¿Adivina qué? Tú respondiste correctamente. Si tú fuiste sincero, Dios promete que un día vas a estar en el cielo con Él, para siempre. Ahora que tú tienes la respuesta correcta, ve y dile a todos las buenas nuevas para que ellos también puedan ir al cielo.